Serlo, si son verificados en su retórica. Las inversiones del retruécano se tornan a punto de sutura, lisas superficies del verbo. Puedes levantar monumentos con la hipérbole, monstruos con el oximorón, acicatear con la ironía, evitar excesos y lugares comunes. Pero la poesía, una vez que aparece, no conoce de regla ni ley que detengan la fuerza de su paso. Minerva Margarita Villarreal en su poema de retórica y poética. Minerva, muchísimas gracias por estar aquí. Amigos, muy buenas tardes, muchas gracias. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, nos sentimos profundamente honrados en este día especial, Día Internacional de la Mujer, que es el día para celebrar las luchas y las conquistas de las mujeres trabajadoras, de las mujeres que crean y transforman al mundo y que hoy coincidió con la celebración del mundo transformado, es decir, de lo que constituye nuestro patrimonio. Y qué más significativo que tener entre nosotros a una mujer que con su trabajo ha configurado parte del patrimonio no solo de Nuevo León, sino de las letras escritas en español. Minerva, es un honor, dicen que el honor está un poquito pasado de moda y es un poco eh, patriarcal y medieval, pero lo que nunca va a pasar de moda es el enorme placer y el regocijo de poder conversar hoy contigo. Gracias, Minerva. Muchas gracias, Ana Laura. Ah, pues yo te, te agradezco infinitamente la invitación y es para mí verdaderamente, lo repito, eh, un honor que que el Tecnológico de Monterrey, a través de la Cátedra Alfonso Reyes, eh, me haya invitado para esta celebración doble, que es el Día Internacional de la Mujer, eh, y por otro lado, Día del Patrimonio, porque eso me alienta mucho, sentir que mi trabajo puede ser parte del patrimonio neoleonés, me alienta a seguir escribiendo. Y Muchísimo. más que, más que le, neoleonés, Minerva. Um, Vamos a platicar, vamos a hacer un recorrido. ¿no? Claro y, sí. y el primer punto de donde yo quisiera salir contigo, desembarcar en este viaje, es Montemorelos. Platícanos de, de Montemorelos y platícanos de las texturas, de los olores, del sabor de la leche fresca, del olor de las naranjas, de la relación con tu abuela, de los peinados de tu mamá. ¿Qué significa Montemorelos para ti y para ti como escritora? Bueno, significa eh, mi raíz eh, y eh, mi radicalidad, porque creo ser una mujer en muchos sentidos radical, y, y radical viene de raíz, y mi raíz está en Monte Morelos, y es una tierra muy rica. Eh, me siento muy plena de, pues no sé, haber tenido la fortuna de nacer allí. Eh, de que mi mamá este, se haya dignado a darme la vida. Estoy muy agradecida con ella que aquí está presente. Eh, y pues tengo recuerdos muy vívidos de mi infancia en Montemorelos, de mi abuela, de mis dos abuelas, eh, mi abuela Mercedes, que era la mamá de mi papá, y mi, mi abuela Elodia, que era la mamá de mi mamá. Y con ellas tuve una relación siempre muy cercana, de tal manera que a veces las sigo viendo, porque yo tengo algo que me pasa muy extraño: que en ciertos momentos de la vigilia o de la oración, eh, pues se me aparecen así este, seres queridos regularmente que ya no están, y, o seres que están también. Y, y bueno, pues esto a mí, para mí, es materia, para la poesía. Y con mis dos abuelas, pues yo tuve una relación muy muy plena. Eh, y sí, la leche, bueno, cuando yo era muy niña, eh, vivíamos en, en una calle, que es la calle Parás de Montemorelos, y este había un pasillo afuera de la casa, era una casa antigua, con un corredor externo y luego un patio y luego un solar. Y en el solar eh, había animales y que criaba a mi abuela. Mi abuela vivía en una casa contigua y, este, y, habí, y mi tío, un tío Álvaro, muy querido, que ya no está con nosotros tampoco, este, todas las mañanas me llevaba, eh, me tenía muy chiflada, yo era una niña muy chiflada porque… Me querían mucho, la verdad. Este recuerdo que él todas las mañanas me llevaba leche recién ordeñada y a mí me encantaba. Y todavía recuerdo el sabor de la leche recién ordeñada, su tibieza. Es algo tan, tan rico y tan pleno. Este recuerdo ver a las gallinas y los marranitos y todo eso. Eh, pues fue parte de mi infancia y es una infancia que sigo procurando en el sentido de que, pues gracias a, a mi suegro, eh, antes de morir, hace como 13 años, 14 va a ser, eh, nos regaló en Higueras Nuevo León, de donde él era, un terreno para que hiciéramos, él siempre tuvo el sueño, porque él vivía en Baja California, de hacer un chaletito en Higueras, volver a Higueras. Entonces nosotros hicimos esa casa y yo la traté de hacer recordando la casa de donde yo viví, donde yo nací, este, con un pasillo que tiene eh, piso de piedra, y en, no tenemos gallinas porque no podemos estar ahí todo el tiempo, pero mi, eh, un primo de José Javier que vive al lado, este, su esposa sí cría gallinas, y bueno, pues tengo la maravilla de ver, como diría. Clarice, el inspector, las gallinas, este, todas las tardes al pardear, es un verbo que utilizaba mucho mi abuelita, pardear, este, al pardear, pues las gallinas se suben a, a los árboles y es algo maravilloso. So, a mí me encanta la naturaleza y gocé mucho ser de Montemorelos y cada día 8 eh, les confieso aquí ante todos ustedes que yo voy a una misa que se celebra en Montemorelos, eh, en un lugar... Este, que me parece muy cargado de una energía mística eh, y, y este, pues yo sigo muy cerca de mis raíces, ahí nutriéndolas, ¿no? Pues ya, ya has mencionado, me parece, varias de, además de las constantes de, de tu obra, que si bien es una obra de diversos registros, esta eh, integración con la naturaleza está permanentemente sí. en tu obra. La, la lluvia y las piedras también <laughs> están es. en tu obra y el carácter místico, que es del que lo que quere, quiero que hablemos un poquito más sí. adelante. Claro que sí. Minerva, tú te formas, no, eh, no estudias literatura, sino que estudias sociología. Sí. Y eh, platícame cómo empiezan a dialogar estas dos Minervas, la que busca, digamos. Eh, la objetividad de la ciencia social, ¿no? Y la Minerva poeta que hace esta exacerbación de la subjetividad. ¿Qué, qué pasa con las dos Minervas? Eh, ¿Pueden en algún momento convivir? ¿Dialogan? ¿Se pelean? ¿Quién gana? Sí. Mira, eh, yo estudié sociología porque soy eh, contreras, o sea, porque cuando yo estaba en la prepa, yo estudié prepa en el Colegio Mexicano tenía una maestra de literatura que es una mujer muy apasionada por las letras, se llama Marta Elsa Rodríguez. Y ella eh, nos hacía escribir, nos hacía leer mucho y nos hizo leer, entre otras cosas, Macbeth. Y eh, nos pidió que, que escribiéramos sobre Macbeth y cuando yo hice el escrito, ella me dijo, fue conmigo así, me apuntó y me dijo, tú vas a escribir. Tú tienes que escribir. Entonces yo le dije, ¿qué? Entonces me dice, sí, tú, tú debes estudiar letras y te debes dedicar a la literatura. Entonces yo estuve, piense y piense, pero como en aquel tiempo tenía muchas inquietudes, las sigo teniendo porque tú habrás visto en el libro que está por publicarse, eh, que de lo cual estoy muy, muy contenta que hay una en el libro una gran indignación este por la situación social y política por la que atravesamos entonces eh, pues yo por esa indignación que he tenido desde siempre eh, estudié sociología eh, contrariando a mi maestra y como iba como al cuarto semestre, mi inclinación fue por sociología rural porque yo siempre quería volver al campo. De hecho, mi tesis la hice sobre las mujeres en las agroindustrias en Montemorelos. Y ahí mi maestro era un argentino entrañable, queridísimo, que es Luis María Gatti, que también ya no está con nosotros, pero está bueno de otra manera. Y él nos hacía hacer diario de campo. Y en el Diario de Campo yo tenía notas cada vez más que eran notas, digamos, poéticas. Entonces él me dijo, no, mira, tú tienes que hacer un diario objetivo de lo que pasa y todas tus alucinaciones las pones en un, el Diario de Campo 2, que van a ser el, donde tienes derecho a la imaginación. Entonces eso hice, pero ya para entonces yo ya sabía que debía haber estudiado letras. Sin embargo... Yo me debo a las lecturas de Carlos Marx, que me parecen verdaderamente entrañables, o sea, el capítulo 25 del tomo 1 del capital me parece una obra literaria excelsa. Eh, recuerdo del manifiesto comunista, por ejemplo, estos versos, porque son versos, en las aguas heladas del cálculo egoísta, el amor está ausente. Está hablando del capitalismo, ¿no? Entonces, eh, para mí, Marx, eh, para mí, este, Levi Strauss, Marcel Moss, Durkheim, eh, todos ellos son lecturas a las que puedo volver, ¿no? Y eh, Octavio Paz me enganchó también, muy, muy chava. Y Octavio Paz fue así como mi revelación y el derecho a defender el pensamiento. Y yo eh, estudié sociología, pero haciendo trabajo de campo con los campesinos. A los que yo iba, me quedaba en, en Doctor Arroyo y en Galeana, sobre todo en Galeana. Estuve temporadas viviendo en casas de, de campesinos. Una vez un campesino vino acá y él en su casa me había alojado. Claro, digo, yo les pagaba una cuota, pero estaba ahí y me dijo que no tenía dónde quedarse. Yo vivía con mis papás y yo, pues, no podía alojarlo en mi casa. Porque, pues, que, o sea, ¿cómo les planteaba a mis papás eso? Y yo sabía que iba a haber problemas y que bueno era. Eh. Entonces tuve un quiebre, un quiebre muy fuerte emocional. Y eso me hizo eh, saber la verdad entonces que no por estudiar sociología yo iba a solucionar el mundo, al contrario, ¿verdad? Se me generaba un problema mayor. Entonces, ese quiebre trajo consigo eh, el volver a, a la literatura y el encontrar en la poesía, este, pues algo que sientes que encuentras momentáneamente, pero luego sigue eso, esa inquietud y sigues buscando, ¿no? Y que es lo innombrable, ¿verdad? Y porque, ¿cómo llamar a eso que yo sentí de no poder yo tan buena, tan revolucionaria, tan guagua? no podía alojar a un campesino que me había dado casa en mi casa. Entonces, este, bueno, ese tipo de cosas son muy formativas y eso me hizo ya entrar de lleno en la, en la palabra. Y mencionas en una entrevista eh, este episodio en Israel sí. y el árbol. Ah, Platícanos. Sí. Eso es verdad. A mí a veces me da pena contarlo porque como los aparecidos que de repente vienen por las madrugadas o por las noches, este, eh, pues resulta que yo, yo fui a Israel cuando terminé la carrera, la carrera de sociología porque la OEA daba becas para hacer un curso de desarrollo comunitario. Y como yo estudié sociología, pues eso venía muy bien con mi trabajo y lo que estaba haciendo. Y entonces este, hice la solicitud e inmediatamente me dijeron que sí, que... que era candidata para irme y que me daba la beca. Entonces, pues me fui, mis papás no querían que me fuera, me acuerdo que fueron a, a llevarme al aeropuerto todos mis amigos, porque tenía muchos amigos, José Javier, con quien en ese momento ya se dio como el flechazo, este, no me acompañó, ni, a, ni fue a la fiesta que me hicieron de despedida, ni me acompañó al aeropuerto, ni mis papás, porque no querían que fuera, entonces… Pero yo era tal la revolución que traía y la preocupación, porque mis papás no querían que me fuera, pero yo ya, ya estaba con un pie en el avión, que me fui con las llaves de mi carro y de la casa <laughs> al avión. Y en aquel tiempo sí se dejaba que la la que la, este, aeromosa saliera y bueno, pues tuvo que salir a entregar las llaves porque yo ya me iba con todo y llaves, ¿verdad? Y, y en, estando en Israel... Eh, estaba en una clase, era la mejor clase de todas las clases que llevé. Era una clase de psicología social con un, que daba un maestro judío, eh, era el tipo era brillante. Y de todas las clases, yo en esa clase no perdía eh, atención. O sea, siempre estaba muy... Eh, cuidadosamente atenta de lo que él dijera porque decía cosas extraordinarias, como que, por ejemplo, que me acuerdo, una lección de él decía, cuando trabajes con alguien en el campo, o sea, en el campo me refiero a no en el campo campo, sino si tú estás haciendo un trabajo de tipo comunitario, siempre ponte en los zapatos del otro, siempre, o sea, nunca hagas una valoración ni un juicio si no estás en los zapatos del otro. Y en eso estaba el maestro cuando de pronto yo estaba sentada al lado de una ventana y, y había un árbol que creo que era un roble muy fuerte y muy frondoso. Y de pronto eh, me fui, me perdí de la clase, la clase dejó de existir y yo sentí que el árbol me hablaba, o sea, sentí una voz que me decía que ya me dedicara a la poesía, que esa era, iba a ser mi vida, la poesía. Y fue algo estremecedor, fue muy, muy intenso y me dediqué a la poesía. Ya has tenido una vida para eso, ¿no? Sí, y, claro. y no solo para producir La Minerva, también. Yo quiero que ahora nos concentremos más en tu producción como poeta, pero también como editora. Así es decir, has hecho un trabajo muy serio, muy importante en edición. La colección del Oro de los Tigres, si ustedes la conocen, es valiosísima. Hace un trabajo de traducción de, de poetas universales que de otra manera no tendríamos acceso. También has hecho ediciones tan memorables como la de José Emilio Pacheco, que el propio Pacheco quiso que cuando le entregaron el premio Cervantes fuera ese el libro oficial. Es decir, un trabajo de mucha pasión pero también, y entrega, pero también de muchísimo cuidado. Yo quisiera que nos platicaras muy, muy brevemente, porque tu, tu labor como editora es muy vasta, de esta pasión, no solo por producir tu propia obra, sino también por editar la obra de los demás poetas. Este, ¿cómo, ¿Cómo surgió? ¿O? ¿Cómo, ¿Cómo surgió y, y cómo la vives? Bueno, yo la vivo muy intensamente porque soy este, muy obsesiva, yo creo que este... Eh, el arte es la historia de una obsesión que cada artista vive, ¿verdad? Porque uno siempre está peleándose con la perfección que nunca logra, pero está siempre en esa y no, o sea, es una cosa como ina, inacabable. Y eh, yo así vivo las ediciones. Me trabajo mucho. Eh, hicimos un equipo en la capilla, en donde están varias personas que son, la mayoría fueron estudiantes míos. Eh, o de la facultad está Marta Ramos, Nancy Cárdenas, Carlos Lejaim Gómez, está Diana Garza Islas y está Rodrigo Alvarado. Y eh, hacemos esta, este trabajo, pero sí, eh, como decirte, a mí me entran como ataques de si encuentro algo en la revisión que no está bien. Por ejemplo, me pasó ahora que está, vamos a publicar una una antología de la obra de una poeta extraordinaria que es Ingeborg Bachmann, una poeta alemana, austriaca, perdón, austriaca que escribió en alemán y que tuvo una muerte curiosamente como la de Zelda Fitzgerald y como la de y como un episodio de Clarice Lispector, tuvo una muerte extraña en un hospital que creo que como que se incendió el hospital o algo así, pero otros suponen que pudo haber sido suicidio. Bueno, el caso es que no sabemos. Pero eh, lo que me extraña es que estas mujeres tengan estas muertes trágicas. Y, y bueno, pues eh, ya su vida venía siendo trágica. Y estábamos trabajando eh, la obra y me dice, Diana, este, que como que ya me conoce, me dijo, Minerva, hay que verla, tienes que verla. Y yo, Diana, yo confío en ti, le decía, yo confío absolutamente en ti. Pero cuando la vi, no, dije no, 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 tengo que hablar con el traductor. Y bueno, así trabajo, o sea, me pasé en, en Guadalajara, que gracias a, a la universidad y a una invitación de algunos escritores allá, pude ir dos veces, entonces me pasé dos días encerrada con Daniel Bencomo, que es el traductor, ¿Traductor? para tratar de que… O sea, está excelente, su traducción era excelente, pero de que la música estuviera vigente en el poema, ¿no? porque sin música no hay poesía. Y, este, y, y trabajar imágenes que podían expandirse. Este, y bueno, hicimos un clic, Daniel y yo, y trabajamos muy, muy padre. Después seguimos trabajando por teléfono y el libro ya va a salir, pero como ves, a mí me entran estas euforias ¿no? de trabajo y porque siento que tengo que defender, en este caso, tenía que defender a ingeborg bachmann, o sea, es ella la que tiene que aprobarnos desde donde esté, verdad, a propósito de eso. yo quisiera que tú y yo dedicáramos a dulce maría nuestra entrañable, adorada, preciosa, divina y querida, muy querida amiga, esta charla, porque, pues, dulce siempre estará con nosotros. claro. Claro, y de hecho más adelante ahora que hagamos el recorrido, hay una cita que quiero hacer de ella sí. respecto a tu obra eh, que resulta memorable. Y ahora sí vamos a agarrar el, el hilo del viaje, sí. vamos a agarrar el hilo del viaje por tu obra. Tú inicias escribiendo, publicando tu primer libro, que además lo publicas tú. En la editorial junto con José Javier, ¿no? Asá, que es, es Hilos, como... Hilos de Viaje en el 82. Sí. Y es una obra que es una especie eh, de narración poética, con tintes un poco surrealistas, ¿no? No fácil de, de leer. Y, y nos hablas de estos personajes que son eh, Cla Claudia Casset y Marisa Mariana. Sí. Y platícanos un poco cómo surge Hilos de Viaje, y cómo es que decides publicarla y quiénes son Clarisa y Mariana. sí. Bueno, son, eh, son personajes absolutamente inventados, eh, aunque después alguien, un señor me dijo, tiempo después de que había aparecido el librito, en Estados Unidos, me dijo, yo tengo una amiga que vive en Nueva York que se llama eh, Claudia Cassettes, y yo no lo podía creer, y me dijo, eso, o sea, bueno, qué bueno, este. Es un poema que escribí a Isil este, de una senta, o sea, no, no de una sentada, sino de un trayecto en tren eh, por el región este de Monterrey a México. Y este, durante todo el trayecto eh, hizo muchas horas el tren, como 16, y pues, así es que tuve la posibilidad de escribirlo así. Y en luego un, En un viaje. En un viaje, Ajá. sí, por eso se llama Hilos de Viaje. Y, este, y pues son medias estrambóticas esas, esos personajes, pero yo, yo creo que son producto de un extrañamiento de mi viaje después de Israel por Europa. Y cosas que vi que fueron así como que me. me pues. Me pudieron mucho, ¿no? Me, Pero además le, le escribes desde la forma de las vanguardias. Es sí. decir, no quieres hacer un texto de, de fácil sí. lectura, sino es un texto eh, complejo y, y cargado del espíritu vanguardista europeo, ¿no? Sí, uh -huh. sí, claro. Yo creo que porque en esa época yo estaba muy clavada con las vanguardias. Este, leía mucho a Tristan Tzara, a. Tristanzara, a, a los, a renechar da, el dadaísmo y el surrealismo, y también el ultraísmo. Este, leía mucho, por ejemplo, a Pedro Garfias, que es un ultraísta, y eh, a los futuristas también. O sea, andaba eso rondándome mucho, y como que uno tiene una idea cuando es muy chavo, es algo que yo veo en casi todos los jóvenes. Este, o sea, y, y se da... Hay como una, eh, cómo decirte, como que uno quiere empezar terminando. O sea, ya estás más allá. Y luego ya cuando estás viejo, este, quieres hacer todo sencillo. Y lo más sencillo es lo más difícil, como decía Borges. Lo más, porque lo más sencillo, la sencillez viene de la complejidad. Entonces, este, la complejidad pues, implica como a la vida en todo su vigor y en toda su expresión y… Y hay que trabajar con, con eso, ¿no? Claro. Luego viene un silencio de casi ocho años, ¿no? del sí. 82 hasta el 90, en el que viene además un gran libro, es decir, guarda silencio durante ocho años y después ganas el premio eh, nacional Alfonso Reyes, donde además está como presidenta del jurado Enriqueta Ochoa, ¿no? wow, nada, nada sí, menos, ¿no? ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa en esos ocho años? ¿Qué se está incubando para que llegue perdida? Eh, pérdida, dama infiel, se estaba incubando Dama Infiel al Sueño. Okay. Dama Infiel al Sueño es un libro que me llevó nueve años de, de trabajo. Pero pérdida es primero y no. gana el premio. No, no. Eh, pérdida gana el premio, Ajá. pero primero, y fíjate, sí, Ajá. es muy curioso porque yo tuve algo que les quiero de, platicar para que vean cómo ha sido mi, mi eh, pues mi paso por el mundo eh, editorial, etcétera. Yo tenía un amigo muy querido que era, él quería ser mi padrino literario, que le decían el vampiro, se, se llama, es ¿Qué, uno de qué los peligrosos nombres para un padrino literario. <laughs> sí. <¿no? risa> sí, él se llama Francisco Cervantes, tampoco está con nosotros. Es un gran poeta de la generación de José Emilio Pacheco y este. La verdad creo que no le hemos hecho la justicia que merece, aunque hay un premio en Querétaro, porque él era de ella, que se llama Francisco Cervantes, pero él, tenemos que trabajar muchísimo su obra, es una obra muy personal y muy plena. Este, y yo me llevaba súper bien con él y me dijo, él leyó el libro de Dama Infiel al Sueño cuando yo lo estaba por terminar, según yo, y me dijo... Este, te propongo, porque yo soy lector del Fondo de Cultura, que me lo des para publicarlo. Entonces, ese día estaba yo en el Distrito Federal, comimos, me acuerdo que en el Veracruz, esa propuesta me la hizo en el Veracruz, un restaurante que estaba ahí por Avenida Universidad, donde estaba el Fondo de Cultura, antes, ¿te acuerdas? La librería que estaba por universidad, antes de que se hiciera la que está en el ACUSCO. Entonces, eh, yo le dije a Francisco, espérame tantito porque quiero que lo vea alguien que para mí es muy importante. Ese alguien era Enriqueta Ochoa. Entonces fui al día siguiente a casa de Enriqueta en la mañana este, para que me ayudara a revisar el libro. Salí en la madrugada del día siguiente. Este, estuve todo ese tiempo con ella, las dos sentadas en la mesa, nada más nos parábamos para comer, traer comida y seguíamos trabajando. Y ella me dijo cuando concluyó la sesión: Minerva, siento mucho decirte, pero tu libro no está. Yo, si fuera tú, no lo publicaba. A tu libro le falta depurar imágenes, le falta limpiarlo. Pero es que le dije, Enriqueta, pero ya llevo muchos años con él, pues a mí no me importa, me dijo. Puedes esperar más. Lo dame que importa, infiel al sueño. Dame infiel ¿Vale? al sueño. Lo que importa es el libro. Entonces, yo al día siguiente. Ya me había quedado de ver con Francisco para darle el libro, para el Fondo de Cultura Económica Editorial, en que solo he publicado el libro de Pacheco. Uh -huh. Entonces eh, le dije, Francisco me dijo el libro, le dije, no, pues fíjate que no te lo voy a dar. ¿Cómo me dijo? Le dije, no, no, no está, el libro no está. Porque Enriqueta además me decía por qué no estaba, ¿verdad? Y tenía razón. Entonces, yo le dije que no, y él, me, él me, me dijo algo que ha sido como una maldición que me ha acompañado, pero gracias a esa, mal, que no es maldición, bueno, me dijo lo siguiente, mira Minerva, tú eres de provincia, yo ahorita estoy aquí, soy lector del fondo, el día que yo me vaya, ya no va a haber nadie que defienda tu trabajo y no te van a publicar, cosa que pasó. Entonces, este, pues sí, no publiqué en el fondo. Eh, que para mí era muy importante y eh, pues eh, el libro fue a dar a una editorial este donde un amigo que era amigo de José Javier en esa época no era amigo mío yo no lo conocía le gustó mucho lo detectó lo rescató y que es Jorge Esquinca el libro es Dame infiel al sueño y se publicó en Cuarto Menguante junto con eh, Felipe Garrido garrido me había dicho tu libro es muy bueno y ya cuando estaba yo no sé si sea bueno verdad pero a ellos les gustó y eh, después cuando pérdida enriqueta no conocía pérdida pero ya sabía o sea seguramente algo le, le decía del el libro que eh, anterior no O sea a lo mejor encontró algo y enriqueta fue jurado yo no sabía quién era el jurado hasta después. Y fue muy bonito muy bonito que pues, fuera enriqueta si, si te parece voy a, voy a leer sí, pero claro. además me, me ha encantado este encontrarme así con tu poesía voy a leer un fragmento de pérdida que me parece que es una invocación a la, a la poesía cuando dice haz que la luz descienda que desciendan los ríos a los mares que duerma el corazón un poco que descanse la luz en la arboleda. Me parece que, que es una invocación y quiero leer también la parte uh, de, justamente de, de Pérdida, un fragmentito que dice, frente a la luna danzo, bajo su luz me inclino y bailo una y otra vez al ritmo de la melancolía, extasiada, con el sudor empapando mi cuerpo, desnuda, excitada, extraviada. Perdida, 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 en este sitio a donde nunca iré, de donde nunca he salido. De donde no he salido. De donde no he salido. Sí. Pues, ¿cómo no iba a ganar el premio Minerva? Ay, muchas gracias. Y, y en Dama Infiel al Sueño, donde hay además ya un, un franco erotismo, ¿no? sí. que es una característica también en tu obra, y un erotismo que se va a fusionar con el misticismo, hay también. Ah, el retomar del mundo clásico griego, que me gustaría que hablaras un poquito de eso, eh, de las figuras clásicas eh, griegas, eh, particularmente de Penélope. Hay un artículo que, que es muy muy bueno de Ludivina Cantú y de Herón Pérez, donde dice, se llama Penélope Subvertida. ¿No? Sí. Entonces dice Minerva retoma la figura de Penélope que ya está desde hilos de viaje, pero la subierte y la convierte en alguien que no es la observada, sino que es quien observa, uh -huh. ¿no? que no es un objeto, sino que es sujeto, uh -huh. que además no es tan fiel, que se puede permitir la inf infidelidad. Y ahorita antes de que nos hable eh, porque es, es, fiel sí, sí es fiel a sí misma, es fiel a sí misma. Claro, claro. Este, este, me gustaría mucho leer esto de Penélope, de dama infiel al sueño, se llama justamente Penélope, y dice: Durante 20 años he tendido una soga donde prefiero colgarme todas las noches a estar entre tus brazos, eternamente tuya, eternamente muerta. Enteramente muerta. Enteramente sí. muerta. Sí. Y. Este, este fragmento del canto de Penélope desde las playas de Ítaca. Que está dedicado a mi queridísima amiga Ma Marta aquí presente. Casarini. Aquí está Marta Casarini. Aquí está Marta Casarini. Ah, ¿Dónde ah. estás, Martita? Anda. Que Marta, bueno, ha sido una maestra para mí, en, una maestra en la vida. Una hija, una hermana y una madre. Y viceversa. ¿Verdad, Martí? <laughs> Pues este fragmento de canto a Penélope desde las playas de Ítaca que dice, Ah, Ulises, he llegado a aborrecer tu ira que adormece mi deseo hasta vencerlo. Por eso he decidido callar. Cada vuelta a la aguja es una palabra muerta. Hay quienes piensan que vivo en el olvido porque no escuchan los gritos de mi encierro. Los muros ahogan los ecos del delirio. He velado por más de 20 siglos y hoy, en el turbio amanecer de esta historia manchada, preparo las naves. Esta es tu Penélope, sí. ¿no? la que es capaz de irse. Sí. O sea, Platíganos de, del mundo griego, de tu fascinación, griego y latino, ¿no? Sí. Porque después va, va a venir Cátulo. Sí. Este, esta fascinación por este mundo griego y de tu capacidad de subvertirlo. Sí, fíjate que yo pienso que es una cosa como decirte que ya traigo en el nombre, ¿verdad? Porque. Este, me llamo Minerva, pero además en toda mi familia hay Minervas, porque antes de que naciéramos las Minervas murió una tía que se llamaba Minerva. Y en la familia de mi mamá, este, casi todos mis tíos tienen nombres latinos. No sé qué les picó a mis abuelitos, pero tienen nombres latinos. Entonces, este, yo siempre me he sentido, quizás por esa afiliación del nombre, como muy cerca de la cultura griega y latina. Y eh, pues eh, empecé a... Mi primer taller literario que yo di eh, en la casa, no, en la Biblioteca Central del Estado, fue sobre lírica arcaica griega. Este, y, el prim, y el autor que yo llevaba era Carlos García Hual, okay. este que es el traductor de la, los líricos... De, el, para mí, el leía, mejor. Leía, Zafo, Arquiloco. Arquíloco Ajá. de Paros, Simónides, Ajá. toda esta estela de poetas maravillosos. Muchos de ellos también trabajan el epigrama y lo trabajan en un sentido distinto a como lo trabajan los latinos. Este, pero, eh, pues no sé, siempre he estado cerca de eso y quisiera estar más. Ahora, hay alguien que me significa mucho y a ti también, porque... En, por quien en gran medida estamos aquí, que es Alfonso Reyes, que también él era un helenista. Entonces digamos yo en Reyes he encontrado esta, cómo decirte, este el río así donde puedo tirarme a nadar y encontrar tesoros en ese nado, ¿no? Que es todo lo que él ha trabajado sobre la edad ateniense, so, la, sus traducciones de la Ilíada. De la Iliada, no hay cosa más bella de todas las traducciones que se han hecho, aunque desgraciadamente nada más son 10 este, cantos, cantos, ¿verdad? Pero siempre he estado ahí, no sé por qué. Yo siento, a veces me he sentido que he caminado por esas vías así latinas, ¿no? Que, que no sé, a lo mejor anduve por ahí. <laughs> y mis novios, por supuesto, que fueron Marcial y Catulo. <laughs> sí. ah, Después de estos libros de Dama Infiel al Sueño y de Pérdida, viene otro premio, un premio internacional, el Premio Internacional Jaime Sabines en el Así. 94 con El Corazón Más, Más Secreto. secreto. Eh, que también ah, hay, hay ahí unos tintes surrealistas muy especiales y, se, y confluye como la realidad con la fantasía, ¿no? Personajes con nombres reales que de repente parecen presencias fantasmales, sobre todo en el primer poema, en el de Mareas. Mareas. Sí. Pl platícanos un poco más del de Corazón Más Secreto. Bueno, yo pienso que El Corazón Más Secreto eh, es. Eh, con el último poema que está ahí, que se llama La Paga Común del Corazón Más Secreto, que es un poema largo, muy, muy extenso, que tiene prosa y verso, eh, con ese poema se llegó a un límite este, en mi lenguaje. Y yo hice un corte ahí, y porque fue en el momento en que yo terminé ese libro, cuando nos fuimos al Paso Texas, José Javier, mis hijos y yo y estuvimos allá prácticamente tres años, entonces nosotros nos fuimos a ver a buscar una casa porque mis hijos tenían teníamos dos perritos y para irnos allá necesitábamos una casa, pero nuestro presupuesto pues no, no dio para la casa, entonces bueno fue una tragedia, mi hijo mayor por eso estudió veterinario, Yo ya dimos con eso porque aquí está Miriam Colín que fue la que recogió los perritos, Miriam, este muy linda este porque no teníamos no los podíamos llevar a los perritos porque en los departamentos donde íbamos a vivir no los no admitían animales domésticos entonces bueno fue un rollo el caso es que yo eh, antes de irnos terminé mi libro y, y como necesitábamos dinero siempre necesitamos dinero este, los poetas más no este más porque en la poesía prácticamente no se vende verdad eh, y nos fuimos y yo había mandado mi libro a concurso entonces cuando eh, fuimos a buscar departamento cuando regresé casa que no finalmente fue departamento porque no encontramos casa o sea estaban muy caras y cuando regresamos me acuerdo que abrí la puerta de la casa de mi mamá o sea mi mamá me abrió y me dijo te hablaron de de dónde me dijo mi mamá de dónde te hablaron de dónde de sí de Michoacán y entonces le dije Michoacán entonces, me dijo, ah, no, de Chiapas. Y yo, dije, de Chiapas, le digo, ¿por qué? Ah, de un ver, premio. Y entonces, ajá, era el, el no, Jaime fue sí, maravilloso. Fue maravilloso porque eso nos salvó, porque gracias a José Javier y su pericia, ahí donde lo ven, este sesudo <laughs> matemático e inversor, el inversionista, me dijo, cámbialo a dólares, Minerva, porque capaz de que el peso se devalúa y se devaluó. Si no... Si no este, no tendría, no hubiéramos podido regresar, yo creo, de allá. Y luego viene de, de este poema que lleva ese título, escribe su nombre con ese título, ¿no? La paga común del corazón más secreto. Que eso, ah, es un verso de Dylan ¿no? Thomas. ¿no? Exactamente, ¿no? Pues la pretensión es esa, ¿no? Ganar como la paga común del corazón más secreto del lector. Sí, el corazón más secreto uh -huh. es el corazón del lector, ¿verdad? Que se. Que yo siento que. Esto no es parte de la teoría de la recepción, pero pudiera serlo, que eh, cuando un, un lector se entusiasma con un poema, por ejemplo, yo me entusiasmé con la obra de Ingeborg Bachmann, como me he entusiasmado con la de Clarice Lispector, con la de Silvia Plath, con la de Annie Sexton, con la de Anne Carson, que se da algo que es como una fusión inconsciente entre eh, ellas y yo, o sea, aunque ellas no estén, están de alguna manera, ¿no? Y, y eso le pasa a cualquier lector. Entonces, este, pues ahí, la, la lectura es mucho más que la lectura. Yo, la verdad, pienso que estamos eh, en un momento que puede llegar a ser trágico en la historia humana, porque con ese rollo que traen de que ya el libro va a desaparecer, el libro no puede desaparecer, por principio. Pero, segundo, eh, el libro tiene la ventaja como objeto, de que te aproxima al ser que te está dando su vida, porque lo que escribió es su vida, o sea, hizo de la escritura una vida, no quiero decir que sea biográfica, claro. sino que es una apuesta de su vida, una entrega. Entonces, ¿qué te está dando? Lo más íntimo. Y que y el lector también sí. en su lectura se conecta en esa intimidad y da su intimidad, ¿no? Entonces se crea una relación muy rica, emocional. Claro, es una comunión, ¿no? Es una comunión. Y, y, y los, los autores se convierten como nuestros mejores amigos o más Así que es. eso mientras los estamos sí. leyendo. ¿no? Hay un poema de Quevedo que es bellísimo, que habla de eso, de sus uh, amigos difuntos, que son los, los que están más vivos, que son los libros. Claro. Sí. Y hay también, para ir entrando ya a, a este tema apasionante en tu poesía, que es el misticismo. ¿no? Ah, sí. hay, hay una comunión, sí, desde luego con el lector, pero hay una comunión con lo trascendente, con Dios. Hay una comunión con Dios entendido también como verbo, ¿no? sí. como, como lenguaje. Y justamente eh, de la paga común del corazón más secreto, eh, me, me gustó muchísimo, me conmovió uh -huh. este fragmento que dice, uno es el verbo, muchas las voces que dicen sin decir la tromba arrecia y eclipsa los vestigios cubre la humedad las escaleras y allí enraiza la selvática empolla el ave vagan verticales al vuelo los insectos y el mismo clamor y es el mismo clamor el del preslado y el guerrero el mismo lamento el de los pescadores la misma voz que se levanta de la tierra y destempla cada paso que das, cada palabra que encubre tu palabra. Antojo es la cara de las cosas, arbitrio la voluntad, y todo transcurre abajo, donde tú no puedes ver, allí donde el alfanje del deseo rasga la penumbra de la carne, en esa fuente de amor cuando luchas de hinojos con el ángel. La anunciación ritual que festona la vigilia de los sentidos. Nada somos sino el pulso incesante, el corazón y el tálamo, la sonora raíz de la mandrágora. ¿Cómo viene esta, este vuelco místico en, en tu poesía, Minerva? Ay, como, como vino esa voz que escuché que me tenía que dejar que dedicar a la poesía, que ya me desafanara de todo lo mundano, que me encanta. No, no, pero también hay eso, ¿eh? es decir, hay una búsqueda de espiritualidad profunda, de comunión, pero hay también una conciencia de lo terreno, de lo mundano, de lo, de lo erótico, que se funde, como en la gran tradición mística erótica. ¿no? Sí, bueno, fíjate que hoy que fui a misa en la mañana, eh, di, decía... Eh, a lo mejor lo traigo por aquí si sí, aquí lo traigo, eh, en mi sal. Bueno, hay, un, hay una cita de, de la Biblia eh, que dice algo que me, me fascinó. Yo dije, yo tengo que escribir, es que yo escribo mucho con estos. O sea, a, eh, las citas que hay aquí del Evangelio y las citas que hay de los Salmos, y luego, luego yo voy busco en distintas Biblias, y leo, leo, y lo que traigo, pues lo, lo trato de. Hago intertextualidad con esto. Y eh, encontré, o sea, he hecho varias cosas así, pero eh, hoy encontré algún, una cosa que me fascinó. Dice: Les voy a leer tantito, porque dice. Dice, cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Es un endecasílabo, el celo de tu casa me devora. ¿A poco no? Claro. Es un principio de poema, ¿verdad? Claro. Entonces, eso... O sea, de verdad que yo siempre he encontrado en la biblia, este, como, por ejemplo, en la figura de Elías, este, en, por supuesto, en Juan el Bautista, que le hice un poema, este, encuentro en el mismo Cristo que era un verdadero este rebelde y era un tipo de mucho cuidado. O sea, si se nos apareciera ahorita, quién sabe si nos caería tan bien como cuando vamos a la iglesia. ¿verdad? Porque imagínense que nos dijera quítate esa ropa que, tiene que cuando la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces era un irreverente en sus, en sus acciones eran este, de arremeter también. Y eh, un, ra un radical. Era un radical. Iba <laughs> a la raíz, sí. Iba a la raíz de Montemorelos. Entonces, este, el caso es de que, pues, de estas lecturas vienen eso, esos eh, como arrebato, ¿no? Ahora, yo he estado leyendo la obra de Santa Teresa, no tanto como. Eh, es, necesitaría que me pagaran nada más para eso, pero voy a lograrlo algún, en algún momento de mi larga vida que espero tener. Este, porque Teresa de Jesús tenía arrebatos y, y eran, eran este, episodios de éxtasis. Eh, pero cuando, cuando hablamos de éxtasis, hablamos como uno cree en el orgasmo, ¿verdad? Ah, el orgasmo. No, pero también de dolor. Y este, uh -huh. hay como un placer en, en la búsqueda del dolor y hay un dolor en la búsqueda del placer, en, en Teresa. Y bueno, yo encuentro eso. Y este, pues son lecturas que a mí me parecen eh, verdaderamente, no sé, son… Yo las quiero emular. O sea, para mí esos son los que hay que leer. O sea, a mí, yo respeto y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con lo, las ligas feministas en pro de la difusión de la obra de las mujeres. Por supuesto, porque yo soy mujer y es una verdadera eh, chinga para hablar con propiedad no existir. Y ustedes saben que nuestro país, que es. Eh, prolijo en ese tipo de acciones de, que desmerecen muchas veces el valor del trabajo de las mujeres, pues hay que pronunciarse por existir y una manera de existir es crear, ¿verdad? Este, pero y por supuesto publicar y demás, pero la verdad a mí, a mí en lo personal, lo que me apasiona, me extasía y me deleita y quiero estar, yo quiero estar con Santa Teresa, o sea. Cómo decirte allá está en el allá y entonces está la riqueza. Es que tiene unas imágenes verdaderamente prodigiosas en, en su obra, no en su poesía, en su obra narrativa, que, que además ella lo hacía porque ella era pedagoga. O sea, ella lo que quería enseñar a las monjas que la seguían, este, a las que convencía para hacer los conventos, les quería decir dónde estaba la verdad, verdad, y la, su verdad que era el humanismo cristiano. Este, pero lo que escribe es altamente poético, ¿no? Y eso es lo que, a mí me parece que nosotros debemos de estar en búsqueda eh, de la ya y el entonces para, eh, ¿cómo decirles? Para que la aquí y el ahora pueda florecer, porque si no, pues corremos el riesgo de, del abaratamiento. De quedarnos sin raíz, justamente, ¿no? Sí. Es la raíz. Tú tienes un epígrafe maravilloso en la condición del cielo que dice: Estoy tocada por Dios y estoy sangrando. Sí, eso es mío, no es de Santa, eso Santa te Teresa. Eso te iba a preguntar: ¿de quién? Es, es tuyo. Sí, eso. Podría es de, ser de Santa sí. Teresa. Podría ser de Santa Teresa, sí. de Santa Teresa pero no, no es, es, es mío. Sí. Y, y hablando de la condición del cielo, en un texto que hace Dalina Flores, dice de, de tu obra: dice, Nos eleva hasta el mundo de los dioses y luego nos deja caer en picada. La palabra nos toca y, en medio del misticismo que despliega en cada evocación, de cada evocación, de cada ausencia, regresamos urgidos para participar del cielo y de su condición. ¿no? Este, que me parece una lectura atinadísima la que hace eh, Dalina Flores. Y, y aquí me encantó, de la condición del cielo, me encantó este, este fragmento. Dice. Sueño de un lienzo en la ruta del agua, los zapatos de noche en la lluvia cerrada, de noche mis zapatos se internan, se derraman, somos un sueño en la ruta del agua, zapatos de la noche que interna se derrama en busca de esos barcos que flotan por mi casa. Y. No sé si esta lo quieras leer tú, a mí me gustaría mucho que lo leyeras tú, donde retomas el cantar de cantares, ah, sí, retomas sí, sí. el querida y muy enferma estoy, estoy de amores, de amor. ¿no? sí. que es hermosísimo, que me parece que eres una gran lectora de los salmos y particularmente del cantar de cantares, claro, es que está sí, el espíritu es mi... y el ritmo en tu obra. Muchas gracias Ana Laura por dar con eso, porque la verdad es de que yo sí soy una apasionada del cantar, para mí no hay poema más bello… Y erótico que el cantar. Y luego le sigue el cántico de San Juan de la Cruz. este Yo creo que ahí está todo. todo está No, no, tenemos, o sea, no tenemos que ir más allá. Por supuesto que tenemos que ir, pero quiero decir que esto es una absoluta belleza. ¿no? Y, y tú lo, lo rehaces, lo reescribes, lo reconstruyes, fuego en el centro de la página. Sí, este poema está dedicado a mi adorado amigo, que también ya no está, pero está, que es José Emilio Amores. Por eso. Eh, va a terminar como va a terminar dice, fuego en el centro de la página emanación que eleva entre celdas el oro del lenguaje en busca de otro cielo que herida y muy enferma estoy de amores lenguas de su detenimiento en ese campo blando la batalla en torno a amor bajo la media luna Helechos y ríos de cadencias, aves y olas de lagartos, entre hojas de espuma y borradores, cercame de manzanas y de olores, desátame de trabas, de túnicas, sandalias, asciende ya conmigo tus muslos, tu albedrío, que herida y muy enferma estoy de amores, signos de brazos que acarician, Abre tus ojos, adéntrame en la balsa de tu lecho, estáncame de rutas que se cruzan, cercame de manzanas y de olores, querida y muy enferma estoy de amores, la fiebre del deseo que viaja en el palacio de la página, no hay más techo que estrellas, no hay más lluvia. No hay cimiento, asidero, ni granito, ni mármol o alfombra meditada. Como espejo la colcha en la playa del lecho bajo la media luna, todo fuego es un río que ilumina con ansia los cuerpos que se aman. Sus lenguas entrelazan, trascienden ya la página. Apuntan destemplando el mentiroso muro que herido y muy enfermo estás de amores. Y le das el giro, ¿no? Sí. Le das el giro. Ay, gracias. Gracias. Luego, pues hablando de eh, Herida Luminosa, que escribe también un texto muy hermoso, Dulce María. Sí. Y, que, que este, y que además me parece que da en el clavo cuando dice, escribe una historia de amor que logra decir un amor sin historia. ¿No? Ay, qué bonito, decir, el, 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 el sentido universal que, que, que ella encuentra, ¿no? Una historia de amor que logra decir un amor sin historia. Uh -huh. Y nos dice ahí Dulce María también que ella conoció una primera versión. Sí. Y que le pareció que había como una marea ahí desbocada y que tú después la domaste, ¿no? Sí. Con, con este cuidado que eres, ¿no? Con esta dedicación que tienes. Y se decía Dulce María, a la versión que salió publicada me parece que pasó por un proceso en el que domó esa marea oceánica. Sí. Y uh, nos habla también, Dulce María, de este asunto de las fronteras del yo. Donde el yo en esta actitud mística está a punto de diluirse, ¿no? Siempre está a punto de perderse, pero se recupera siempre en la palabra. Sí. ¿Cómo era sí. esa primera versión? ¿Qué pasó? <laughs> ¿Es ah, verdad? Que, es, sí. ¿La domaste conscientemente? Yo siempre trabajo y, y, de hecho, gran parte de mi dolor con respecto a, a, a que Dulce María ya no esté entre nosotros es que Dulce y yo trabajábamos juntas desde que las dos estábamos panzonas de nuestros hijos. <laughs> este, eh, me acuerdo de una vez llegando al Florián, que en ese entonces era el Florián, que ahora es un VIPS o no sé qué está aquí en Plaza La Silla, y me acuerdo que iba saliendo Ricardo Elizondo, que ya mencionó aquí Felipe. Y Ricardo me dijo, ay, bonita, porque siempre así me decía, ¿qué andas haciendo? Le dije, vengo a, con mi comadre a trabajar. Entonces, me dice, ¿cuál comadre? Le digo, pues Dulce. Entonces, me dice, ay, que van a trabajar, le digo, poemas. Entonces, me dijo, ay, pobres de ustedes, qué envidia les deben de tener a las becadas. Y yo, ¿cuáles becadas? Mira, todo este viajerío, me dijo, ¿están becadas? O sea, eran las señoras que estaban, este… Becadas por los maridos, tomándose el café muy cordialmente y platicando los chismes del momento. Y nosotras, pues nos es, este, juntábamos ahí a, a, a trabajar y trabajar los poemas. Y pues eh, por eso Dulce conoció de varios libros, del corazón más secreto. Dulce también me, me ayudó mucho con ese libro. De un libro que tengo inédito, este, de. Eh, herida luminosa, en fin, Dulce y yo trabajábamos así, o sea, no creas que era todo el tiempo de nuestra vida, no, pero cuando ya teníamos un libro, entonces nos juntábamos a, a revisarlo, y este era un, un poema, ese poema tardó muchísimo, porque eh, pues lo depuré, yo trabajo mucho, yo no publico nada hasta que no estoy absolutamente segura de que no me voy a arrepentir, este, por, pero a veces también me arrepiento, porque de los arrepentidos es el reino de los cielos, ¿verdad? Pero eh, en general sí estoy eh, pues más o menos tranquila de lo que he publicado, y el libro era muy, ¿cómo decirte?, muy, tenía muchas resonancias eh, del agua, de, del agua. Ahora, el agua es purificación, sí. ¿verdad? Y, es una constante, ¿no? La lluvia sí. y el agua en, en tu obra. Sí. Dice, no sé ¿por qué? Dice, dice, para tener aquí la presencia de Dulce María, dice, a partir de los sonidos, la música, las imágenes relacionadas con la naturaleza, el parque con su árbol y sus hojarascas, las aves, el caballo, las nubes como lagos, el agua de la lluvia y la del mar, y yo agregaría la piedra también, se va creando un ritmo que se eleva hasta el gozo y enseguida desciende hasta el profundo dolor. Este sentido de el dolor y el placer mira yo de herida luminosa este cierre me parece verdaderamente maravilloso de un alto alto erotismo místico cuando dice si no fuera por la tibieza por esa humedad que baja hasta mi vientre, te aseguro que habría abandonado este trayecto en el que tú secretamente. Y a mitad de la noche, en el que tú, veladamente y sin jamás decirlo, en el cuerpo desierto del amor, me amas. Parece bellísimo, de, de herida luminosa. Y bueno, eh, luego sigue otro premio importante, nada menos que el premio Sor Juana Inés de la Cruz, con Tálamo, que también recibe otro premio internacional, ¿verdad? Sí, el, un premio del, en Líbano. En Liban. Eh, bueno, no es exactamente ese libro, sino que hay poemas de ese libro que están en lo que yo envié, porque ellos me eh, o sea, ellos en la lo que pasa es que hay un poeta danés de Copenhague que se llama Liv's, Liv no, ¿cómo se llama? Niels Have, que yo conocí en 2007 en un en un este festival de poesía al que me invitaron en Canadá en Alberta, Canadá, que es World Fest, es un festival muy famoso y muy, digamos que van a, Ahí conocí a, a este eh, escritor que le dieron ahora el premio de la FIL de Guadalajara, a Magris. A Magris, y ahora lo volví a ver, fue okay. muy, muy lindo. Este, y este Nils Huff un día me escribió y me propuso para ese premio que mandar una selección, porque es por invitación de otro poeta que te conozca. Uh -huh. y, este, y pues sí, estaba en un momento muy difícil de mi vida y fue una maravilla que me hayan dado ese reconocimiento. Pues mira, de, de Tálamo, que también hay esto, el humor, y ahorita vamos a hablar un poquito, vamos a cerrar con, con, el, con el humor. Eh, a mí me, me, me encantaron estos dos uh, pequeños eh, poemas que dice vuelo hasta donde rompen las nubes, el cielo se tuerce y lo alto se abre porque estás. Y otro que dice, dentro rompe y salgo, vuelo al nublado encendido por los oros del fuego, hasta allí haciendo manchada de tinieblas, ahora que no estás. Y de este yo te quiero pedir que leas otro poema que me parece... Verdaderamente este, maravilloso y además muy significativo. A, a ver, este detalle. Ah, sí. Este es un poema pues, que tiene que ver con eh, la poética, no la poética, con un título de Pita Amor. Okay. Porque Pita Amor tiene un libro que se llama eh, Algo así como Yo soy mi casa o algo así. Okay. Y. Dice, la casa que construiste fue arrasada. Vi cómo sucedió, cómo se desprendían paredes y ladrillos. El techo voló sobre los huesos y el paisaje entre la hierba abrió. Echó raíces bajo las plantas de mis pies. Estoy anclada. Y esta casa mojada por la lluvia, esta casa azotada por el viento, hecha polvo y materia que crece, esta casa soy yo. Gracias. Bueno, vamos, vamos a hablar ahora ya del de último, el libro, no el último, el más reciente, el más reciente que está por salir, está por salir, está por salir este, yo tengo el privilegio de tener las Ajá, galeras sí. del libro, este, de Amor y Furia, que son epigramísticos. Eh, esto de, de, del epigrama que, que implica la sencillez. La agudeza y la profundidad, ¿no? Sí, y, 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 y la majadería. Y la majadería a veces, ¿no? Sí. Por, por ejemplo, dice Juan de Iriarte: define así el epigrama, dice, a la abeja semejante para que cause placer, el epigrama ha de ser pequeño, dulce y punzante. Así es. Y, y así me parece que son tus, tus epigramas. Y hace un, un prólogo Aurora Luque, donde nos dice: Villarreal nos indica la vocación urbana de los poemas. Descarados como grafitis callejeros, como pintadas furtivas en los baños públicos o como apunte con barra de labios en el espejo de una habitación de hotel. Sí. Nos dice que así son los, 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 los epigramas. Y bueno, a mí a mí me, me encantó este que dice, de hecho, que me parece de una precisión y de una sencillez tan profunda: Tu silencio hiere, tu palabra mata. Tu reino es de este mundo. Sí, que si te fijas, aunque Aurora Luque dice en el prólogo que ese poema lo pudo haber escrito Marcial, es verdad que lo pudo haber escrito Marcial porque Marcial vivió eh, después de Cristo, ¿verdad? Según tengo antes. Sí, sí, o sea, y esto es un, son palabras de Cristo. O sea, mi reino no es de claro, este mundo. Entonces, yo por eso digo, el mío tampoco, porque este mundo está muy feo. Este, pero bueno, hay que disfrutarlo, gozarlo y profundizarlo lo más que se pueda, porque aunque esté feo, es bellísimo. Aunque esté muy feo, digo, por culpa de algunas autoridades, ¿verdad? Pero. Fuera de ahí, pero, pero vivir es bellísimo. Vivir ¿no? es bellísimo. Cierra, cierra el prólogo Aurola Luque diciendo, los epigramísticos de Minerva Margarita Villarreal circulan por los siglos y nos traen los ecos de la eterna carcajada. La vida es amarga, estrafalaria y ridícula, pero es la vida. Sí. Y aquí hay otro que me gusta mucho, Minerva, que dice, hasta que la muerte nos separe, que dice, con tal de librarme de ti. Haré construir un enorme palacio, tantas habitaciones y sirvientes que la ciudad entera quepa en él. Entonces, reina en su laberinto, vagarás hasta perderte. Sí, pues yo aquí tengo la fortuna de vivir en una sociedad, eh, la regia, que es tan escindida, es tan, tan escindida que ha hecho dos ciudades. Monterrey, a la que descuida, y San Pedro Garza García, a la que pondera. Entonces, eh, ¿se fijan cómo somos clásicos? Porque así, más o menos, se espejeaban las, las ciudades entre los eh, esclavos y, eh, los señores. y los señores, el imperio, ¿no? Este, y, y bueno, pues esto yo creo que. Tengo otro poema aquí que se llama Manumisión, que tiene que ver con la concepción de, del estatus marital de una mujer en cuanto a ser esclava, ¿no? Eh, y que a lo mejor sería padre que lo leyera, no sé. Si lo tienes aquí. Ah, pues no, como como no. tengo las galeras en la computadora, no, no, sí, lo, también, <laughs> no lo tengo en el iPhone. Este. <laughs> okay. Pero eh, sí, yo creo que, que ahí está la socióloga también okay. O sea que hay apuntes que son bastante tomados de mi trabajo de campo, este pues en algunas casas de San Pedro y así, puntos circunvecinos, ¿no? Pues si te parece abrimos el, el diálogo, si hay preguntas del, sí, porque del público, porque lo ya los, los aburrimos, no sé. Sí. Cristina. Conozco el poema, pero en el fragmento que leyó Ana Laura, y es nada más como dar a lo mejor si, si sirve un pretexto para que comentes. Eh, escuché resonancias de Gorostiza también, como eh, digamos, esta este sentido de, de trascendencia y de... Pues de búsqueda de lo absoluto. Sí, no sé si quisieras comentar algo. Al sí, bueno, yo, yo, fin? sí, de muerte sin fin y de también uh, las, el, ¿cómo se llama? De las barcas, no me acuerdo, el otro librito que tiene que es bellísimo también. Este, bueno, sí, yo he hecho un ensayo sobre Gorosti sobre muerte sin fin. A mí me gusta muchísimo, creo que es uno de los grandísimos poemas del siglo XX, muerte sin fin y en especial le tengo mucha devoción a Gortiza y sí, claro, debe haber resonancia no nada más en Herida Luminosa sino en todo, yo creo y, y bueno eh, dijiste exactamente la palabra en la, que, en la que estaba pensando esta idea de la resonancia en la poesía que no es cita, pero en ese fragmento que leyó eh, Ana Laura, bueno, que todos me, los que selecciono me parecen maravillosos eh, sentía toda esta resonancia de, de la poesía española, de la tradición poética eh, española, española sí. o sea, y como acababas de hablar de Santa Teresa, pues ahí oía, no sé, esta tradición del lenguaje. Poético. Sí, además yo di clases casi todo el tiempo, yo daba literatura española contemporánea, entraba 98, generación del 27 y literatura de posguerra y este, a, a, por José Javier y luego por mi propia búsqueda este, me clavé durante, y, y, y me sigo clavando, por ejemplo, ahorita en, en Teresa de Jesús, pero eh, estando en El Paso, Texas, yo tuve tres años para leer ahí este, casi que todo Góngora, todo Quevedo, todo San Juan de la Cruz, todo, no todo Teresa porque es intensísima esa mujer, tiene uno que hacer… Este, altos, pero Sor Juana, después digo, acá en nuestra tradición, y pues la verdad uno se debe a todo eso y tiene que haber resonancias. Yo pienso que espero que eso hable bien de mi trabajo. Claro, sí, ¿no? sí. sí, cómo no. Todo, todo gran poeta es un gran lector. Y a veces eso se olvida, ¿no, Minerva? A veces se cree que se puede escribir sin haber leído y tú bueno, eres una sí. gran lectora. ¿no? Bueno, es que no puede haber una cosa sin la otra. Yo pienso que cuando la persona eh, que escribe eh, no lee, pues tiene una dosis de soberbia mucho más alta que la que la creación eh, te puede permitir. La creación es un ejercicio eh, altamente espiritual que no nos permite que la soberbia se imponga, este es algo con lo que tenemos que luchar los creadores mucho y eh, pues yo creo que que en mi trabajo no hay soberbia verdad a pesar de que soy un poco mamoncita es, no es cierto pero hay una gran, hay una gran profundidad y hay una, hay una luminosidad Ay, no, bueno. me, no, lo lo que, parece. no, digo esto porque yo me acuerdo, digo, guardar las distancias porque quién es una para eh, hacer comparaciones pero yo pienso que a veces un escritor, en mi caso por ejemplo, yo ahorita me siento alejada mi, mi convivencia con los jóvenes pues es con mis estudiantes en la carrera de, de, de letras y con los editores que mis, mis compañeros de trabajo que trabajan ahí conmigo, que hacemos El Oro de los Tigres. Eh, pero fuera de ahí, yo no puedo andar cazando lecturas de jóvenes. y porque, digo Imagínate, ¿cuánto tiempo me quedará de vida? Yo espero vivir mucho, pero sabrá Dios, ¿verdad? Porque eso no depende de ti. Entonces, imagínate que no he leído completa Teresa de Jesús. O sea, que. O, o, o me faltan cosas de Sor Juana, o no sé, o sea, uno tiene que abrevar en, las, en los, las afluentes, los afluentes que te van a nutrir. Y pienso esto, digo de la soberbia, yo me acuerdo que hace mucho, yo tengo un amigo muy querido que es un poeta español que se llama Antonio Colinas. Y Antonio Colinas, yo lo conocí en la universidad iberoamericana hace muchos años porque venía, nos habían invitado. A, un, a José Javier y a mí a un encuentro del mundo latino, creo. y venía un séquito de poetas españoles, venía José Hierro, Antonio Colinas, Antonio Carvajal, entre otros. son los que me acuerdo. Entonces eh, estaban ellos en un panel y cuando terminaron de leer hicimos nos dijeron que se abrió un diálogo Y entonces yo hice una pregunta y les dije que, que bueno, que cómo le hacían ellos para publicar en editoriales internacionales, porque pues yo vivía en la provincia mexicana y, este, y pues no, era muy difícil darse a conocer, un poco como lo que estaba ahorita en la mesa, ¿no? la discusión esta. Entonces él me dijo, pero eso no te debe preocupar. Lo que te debe preocupar es tu escritura. O sea, que tu escritura tenga el nivel de hondura y de excelsitud como para que luego sola entre, claro, digo, no sabe uno en qué años va a entrar eso, ¿verdad? lo verás, no lo verás, por lo pronto este librito se va a publicar ya fuera de, de este país y pero eso esa lección de colinas a mí me pareció impresionante, o sea tú en lo tuyo, o sea lo tuyo que es es la escritura, no la autopromoción. Es la escritura. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Y para escribir, pues tienes que leer. Si no lees, pues como... Ahí es donde digo que la soberbia debe... O sea, si tú eres un poeta verdadero y estás abocado a la creación, tú tienes que leer. Porque si no lees, ¿a quién te debes? O sea, uno se debe a su tradición. Y la tradición tú la inventas con la, las lecturas que tú vas eligiendo o te eligen a ti, ¿verdad? Y bueno, es eso. ¿Había otro comentario? ¿Habíamos visto otra mano levantada? Sí, ah, sí. Perdón. Minerva, yo sé que el, el trabajo administrativo y sobre todo en la universidad en esos espacios es muy demandante. Entonces, ¿a qué horas escribes? ¿Cómo haces espacio para escribir? Sí, pues este siempre me lo he hecho porque eh, la verdad es que es una urgencia, es un, una necesidad del cuerpo la escritura para mí. O sea, si sí es, tiene que salir porque tiene que salir, porque si no se me podría pudriría, verdad? Y este, pues yo en cualquier lado escribo eh, y luego ya lo paso. Escribo en el celular, en un papelito, en una servilleta y luego ya lo paso y voy haciendo lo que tengo que hacer. Y pero sobre todo mucho de noche y los fines de semana José Javier y yo, pues y mis hijos a veces cuando quieren y cuando pueden, pues tenemos encerronas en Higueras, o sea, nosotros nos vamos nada más que pod podemos ya dejar el trabajo y allá nos encerramos y allá estamos en otro tiempo, en otro espacio. Y como la naturaleza está así muy, este, muy naturaleza, no tiene obstáculos, pues eh, no sé qué se produce en mí que se me expande así la creación y puedo leer mucho y escribir mucho y nos procuramos eso todos los fines de semana prácticamente a menos que haya feria de libro como ahora que va a haber feria de libro pues no podemos ir pero este siempre lo hacemos y, y es un refugio que es una puerta para la creación verdad y ahí está entonces pero sí uno busca eso ¿verdad? darle salida a lo que tiene que salir no a ti ¿Algún otro comentario? Si sí, es que se está grabando, entonces es mejor con el micrófono. Sí, yo te quería preguntar, porque bueno, nosotros nos conocemos desde muchos años, pero ¿cómo, ¿cómo podrías tú, por ejemplo, comentarnos así como con algunos nombres o con algunos números o como de alguna manera, como como el recorrido de tu vida, porque tu poesía ya ves que ha ido cambiando, el recorrido, haz de cuenta como, por ejemplo, la época, no sé, me acordé de, de una época antes de que te fueras a, no me acuerdo si te ibas a ir al paso, venías de regreso, que nos juntábamos y estabas embarazada de Jimena, yo creo que era de Jimena, entonces a la luz de un fondue, ¿verdad? Y que de algunas, este, como cositas de... Eh, imágenes griegas, este, entre que leías poesías y, y te inspirabas y comíamos, o sea, como si hubiese, no sé, como momentos de tu vida en la poesía que no sé, que, que nos pudieras contar, o sea, así como, como la maternidad o como, no sé, la menopausia o la universidad o... Fíjate que yo he estado tan ocupada que la menopausia ni, ni me ha pasado de noche. No, no, pero me refiero yo a puntos, <laughs> pues a buena puntos receta. Así, ¿Vas a como si hubiera momentos alrededor del cual tu poesía tuviese, por ejemplo, como dices ahorita, esta cuestión bíblica y otro momento, no sé, marxista. o… Porque sí, como que yo, yo digo, de lo que he leído es como si hubiera así como temáticas, ¿no? O épocas. Sí, ah, bueno, sí. Tiene, sí, yo pienso por ejemplo que el poema de Mareas, eh, que también está dedicado a Casarini, ¿verdad? Es un poema en el cual está una época, hay una época ahí, hay una contención de, de temporalidad, este, hay un registro del tiempo ahí, pero por ejemplo en en ese registro del tiempo, en el poema que citó Ana Laura, de, eh, que creo que es el, el de la paga común del corazón más secreto, de la anunciación, donde viene la anunciación, ese por ejemplo ya, ya no obedece a un tiempo de este mundo, o sea, como que hay poemas que están inscritos o donde se inscribe una temporalidad, eh, del aquí y el ahora, que, que pudo haber sido hace 20 años o no sé, y hay poemas en los cuales eh, el sentido de trascendencia, si es que se logró, viene por una evocación de algo que no tiene nombre, o sea, que no tiene espacio aquí, y que eso es lo que yo digo que, que es, son los arrebatos, que vienen de, de cosas de quién sabe dónde, como la anunciación esa. Sí. Sí. Si le pasan el micrófono. Sí. sí este, por ejemplo, yo me acuerdo los, los aquellos momentos donde nosotros llegamos. Los argentinos. Sí. Y, y, y bueno, y tú ahí moviste muchas cosas. ¿Moví? So sí. Moví muchas cosas en sí. mi vida. Claro. Pues, cómo no iba a mover si llegaron ustedes. No, 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 no es por eso, no es por eso. Es lo por lo que ella decía recién. Tú por ti. Por lo que ella estaba diciendo respecto a, bueno, eh, cómo, cómo definir las cosas, los momentos, las estructuras, etcétera, etcétera. Entonces ahí 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 nosotros vivimos un momento contigo y tú con nosotros. Sí, que está, que está, yo siento que en Mareas está eso ahí. Está, está, to, está totalmente. Y que desde ese punto de vista es lindo lo que esta mi amiga te está preguntando. Sí, sí, Miriam. Sí, o sea, bien, todos saben que eres Miriam. ¿Verdad que todos saben que ella es Miriam? Sí. Bueno, entonces, bueno, Miriam... <laughs> Qué mala que es. No, no. Pero no, en serio es hermosa y es Miriam. Entonces es bueno sí explicarle a ella ahí en mareas por qué cómo se, se decidió eso, ¿no? Es decir, no, ¿cómo? pero es que son cosas que no se deciden. O sea, bueno, yo deciden, yo tú no sabes Marta más que nadie que yo quise ser narradora, sí. Porque como buena regia yo quería ganar dinero con los libros. O sea, yo quería ser narradora y Marta me decía, tienes que hacer una novela y yo sí, entonces yo me sentaba a escribir una novela y me salía un poema, sí. siempre me salió un poema, entonces no, o sea no es por decisión porque uno eh, eh, la escritura este, te llega, tú eres vehículo no eres eh, eres medio no eres fin y, y no lo decides, lo que sí tengo mucha claridad, es de que sin voluntad creativa y sin disciplina y sin método, eh, de qué sirve que lleguen los, los hados, ¿verdad? De qué sirve que lleguen las voces, de qué sirve que llegue el dictado. Hay una frase de Flaubert que me parece maravillosa, que dice que dice, sé ordenado y cabal en tu vida para que puedas ser violento y terrible en tu creación. O sea, eh, esto es trabajo. 99% horas nalga y una de inspiración. La inspiración es eso, eso que llega. Sim, sim. Eh, si sí me explico, pero yo no, des, o sea, uno no puede decidir en un poema, o sea, por ejemplo, el Sistema Nacional de Creadores de Arte te pide que hagas un proyecto y te pide definir qué vas a hacer. Bueno, y tú lo pones, pero generalmente lo que haces es una traición de lo que dijiste que ibas a hacer. Y eso no es que yo lo diga nada más, o sea, Octavio Paz dice siempre lo que tú... O lo que el poeta piensa que va a hacer este, no es lo que escribe, porque escribe es de quién sabe dónde, o sea, de quién sabe dónde viene. Entonces yo, por ejemplo, tampoco, o sea, no puedo tener la claridad de, de recordar, lo, cuando recuerdo, por, ej, por ejemplo, hay un poema que está nada más infiel al sueño que dice algo así como que 30 eran las venitas de una hoja que estaba en un árbol, no sé qué, no me acuerdo. A mí me gusta mucho ese poema. No porque el poema no es bueno, yo creo que nadie lo escogería para una antología, pero a mí me recuerda estar tirada con José Javier abajo de un árbol de su casa en Tecate, mientras Pablo, mi hijo mayor, corría por ahí, andaba en un triciclo, no sé, iba y venía, jugaba con fichas. Y yo me acuerdo de ese momento como un momento bucólico, aunque, no, aunque Tecate no sea bucólico, pero a, que a mí me transportó y escribí ese texto. El texto no es bueno, pero ahí yo sí recuerdo. Pero los demás no, no sé exactamente, o sea, qué musa, muso, musaraña o lo que fuera me lo inspiró. O sea, no, no sé. No sé. Pues vamos a cerrar la conversación. Ya estamos. Sí. Ah, Marta, perdón, quería decir algo más? Me acuerdo mucho porque están tus hermanas y está tu mamá también. Gracias, querida. Ah, están tu mamá y, y estaban tus hermanas. El día que nos conocimos, creo que fue el día que nos conocimos, o, o ya me habías nos habíamos visto en la facultad y llegaste con todos los niños. Sí. ¿No? No Ahí sé está si te si acuerdan. No Ahí está acuerdan. una niña. Ella era muy joven, por supuesto, y luego venía un montón de niños así: chac, 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 chac. ¿no? Y todos de pronto tocaron así, ¿no? La puerta. Y yo abrí y me encontré con ella y todo el resto de las que se ve que querían conocer, ver qué íbamos a hacer, no sé, pero eh, fue, nunca olvidé eso, porque fue una cosa súper tierna. Oh, Tú con todos los niños, pero así, uno y después otro y otro. Sí, señora, porque cuántos niños. Sí, a ver, Adriana, adriana. Minerva, que es mi hermana. Minerva siempre, los poemas, le comentaba ahorita a Patti, los poemas que hace, digo yo no sé poesía, leo lo que ella me da, pero a mí me llama por teléfono a las 11 de la noche, hace rato venía manejando y tengo que poner el teléfono en altavoz porque me dice, escucha, escúchame bien este poema, o sea, sin decir más. No, me dice, escucha el poema y dime tú que le entiendes. Entonces, pues yo ya me concentro y le, le digo lo que yo creo, lo que transmite el poema. Y me dice, ah, ok, entonces sigo adelante. Y luego pasan cinco horas y me vuelve a hablar, aunque yo esté consultando, lo que sea. Y le digo al ratito te hablo, a veces estoy con paciente, yo soy médico, estoy con paciente, y le digo al ratito te hablo, y luego ya le hablo a la salida y me lee el poema y me dice entonces sigo adelante. Y que eso creo que es muy bueno porque pues yo soy público general, yo no soy poeta. Entonces, pues, que se entienda es, es importante. Pero lo bueno es que ya gané una nueva escucha llamada Ana Laura Santa María. Sí. Un número telefónico más. Sí, un número de, exactamente. Que haríamos sin Graham Bell. Díganle. Cuidado si están en el celular de Minerva. Qué maravilla. Bueno, yo quería cerrar esta conversación con este poema que me parece que sintetiza la vida de Minerva en su relación con la literatura y que está en el poema, en el libro de Tálamo, y dice Atravieso esta luz porque el cielo me llama. Pero la luz es llama y lo que llama es luz. Muchas gracias, Minerva. Gracias a ti.